Hello hello. Hello teacher, good evening. Hi Heidi, how are you? Good evening. Fine. And you, teacher? I'm good as well. I'm happy to be here again. Good. <laughs> yeah, how was your weekend? Fine. Fine. Awesome. Yes. I'm happy to hear that. What about the rest? How was your weekend guys? Oops, se desconectó alguien a saber quién no no me fijé quién. Okay. So how was um, your weekend, Lourdes? ¿Qué pasó? Se está desconectando porque Bueno pero yes la hora so we have to start um, all right guys so before um, before we start I would like to know um, if you have any questions regarding the platform or regarding um, the last the last class no sé si tienen alguna consulta de la plataforma o de la clase de la semana pasada No, t -shirt. No. Ah, vaya, no hay, pre no hay problema entonces. Bueno, lo que vamos a cubrir el día de hoy son los pronombres contables y los no contables. Esta información se encuentra en la sección 3.5, si no me equivoco. But it's on section 3. Pero es en la sección 3 que se encuentra eso. Um, so, let me go ahead and share my screen real quick with you. Déjenme compartir la pantalla con ustedes. Solo, me a moment. Okay. Let me see. Cool. So, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Yes it they Awesome then, thank you very much. So what we will cover today as I mentioned, is uh, countable and uncountable nouns, right? Los pronombres contables y los no contables. Eh, ¿Cómo se hacen las preguntas, sobre todo en inglés, y cómo se responden? Because, for example, there is a difference in Spanish and, um, and in English, because um, in Spanish we just have one word for countable and uncountable nouns. En español solamente tenemos Una palabra para los pronombres contables y los no contables, porque solamente se dice cuánto, right? Tenemos cuánto para todo, para los contables y los no contables. Por ejemplo, el agua, el arroz, el azúcar, los frijoles, todas esas cosas en volumen o en masa no se pueden contar. Pero, ¿cómo hacemos para medirlas? Las medimos por libras, por ejemplo me da tantas libras de frijoles, me da tantas libras de arroz, de azúcar, etcétera. El los líquidos los contamos en litros, right? Galones. So we don't know exactly um, how um, how much are there, right? Just give me a moment. No parece. I'm sorry. <laughs> Mi perro quiere saber qué estamos haciendo eso. So, we have in Spanish just one word for everything, right? En español tenemos la misma palabra para preguntar cuánto es, pero en inglés tenemos dos. Tenemos how much, que es para los no contables y tenemos how many que es para los contables lo que tengo acá solo es la definición pero ya le voy a explicar exactamente pero ya le voy a explicar exactamente a qué me refiero con contables y a qué me refiero con no contables right so esta es solo la definición that says for example countable nouns are nouns which can be counted in numbers for example one house two houses We use countable nouns. We use the article A and the plural for. Uh, and we use A when it's singular and we use S when it's plural, right? Utilizamos la A o A N, dependiendo si comienza con vocal o con consonante, right? Utilizamos A o A N. Pero si queremos decir que son plurales, utilizamos la S al final. A house, two houses, right? Para los no contables. que son, como dice la palabra, que no se pueden contar, por ejemplo, información. Por ejemplo, information. It's, it is not possible to say one information, two information, three informations, ¿right? Porque la palabra información no puede ser contada usando números, ¿right? No podemos decir que tenemos una información, dos informaciones, tres informaciones, ¿right? Y por eso mismo no puede tener el plural S al final de la palabra. No podemos decir informations, ¿right? So, it can never also have an article A or an right? Tampoco puede tener un artículo A o A-N, porque el A y el A-N se utilizan para, este, para los contables singulares, right? Para los contables singulares. So, no, los no contables nunca pueden ser cuantificados por un número, alright? Hasta ahorita la definición puede ser un poquito... Um, eh, confusa, pero ya vamos a ver específicamente a qué me refiero con estas dos cosas. All right so let's continue. Ups, no se pasa. Ah, ahí está. So, before anything, we will see what types of uncountable nouns are there. Estos son los más comunes, no quiere decir que solo estos existen, pero son los más comunes, right? For example, most countable nouns relate to liquids. Right, such as milk, water. Uh, what else is liquid, guys? ¿Qué más es líquido aparte de la leche y el agua? Juice. Perfect. Juice is liquid. Tea. Tea Coffee. as well. Coffee. Coffee. Uh huh. Soda. Soda. Perfect. Soda. That's correct. That's correct. So everything that you can think of as liquid. It's non countable. Todo lo que a nosotros se nos ocurre que sea líquido es no contable. Either milk, water, juice, coffee, tea, soda, right? All those things are uncountable. Pero cuando digo que nos, que son no contables me refiero al líquido, no al contenedor en el donde están, right? Porque por ejemplo, yo tengo mi botellita con agua. La botella puedo decir tengo una botella con agua. Porque estoy contando el contenedor en dónde está el agua. Pero si yo quiero contar el agua de adentro, no puedo. Porque no puedo decir tengo un agua, tengo dos aguas, tengo tres aguas. Pero sí puedo contar en dónde está el agua. El agua puede estar en una botella, puede estar en una taza, puede estar en un vaso, puede estar en un huacal, lo que sea. Eso los contenedores se pueden contar. Pero el contenido sea el líquido, eso sí no se puede contar. All right? Let's go with the next one. Abstract ideas, ideas abstractas, such as advice, chaos, motivation, information, right? All those things, you cannot count them. Todas esas cosas no las podemos contar. Uh, el caos, el caos no se puede contar. For example, with what happened uh, last year with the pandemic, we cannot count the chaos, Right? con lo que ha pasado con la pandemia es ha sido un caos en un montón de países, pero el caos no lo podemos contar because we don't know the, the everything that has happened, right? Also, powder and grain, those both things cannot be counted, right? Such as uh, rice, uh, wheat, sand, beans, uh, sugar, right? Todo lo que sea polvo y granos no se puede contar. Por ejemplo, if you go to a desert, you don't know how much hay ahí. si la, tuviéramos la oportunidad de ir a un desierto, no sabríamos cuánta arena hay ahí o oh, no nos vayamos tan lejos a de un desierto, a la playa, right? If if you go to the beach, I don't know how much sand know. Is. Right? Si vamos a la playa, yo no sé cuánta arena hay ahí. No right? I don't know how much sand there is. Um, I don't know how many rocks are there. I don't know how many. Or, for example, if you are eating, right? O, por ejemplo, si estamos comiendo y nos sirven una porción de arroz, nos sirven una porción, pero no decimos exactamente cuántos granos de arroz nos están sirviendo. A menos que queramos ser, I don't know, uh, very specific, you can count the, uh, the grains. Pero es como que no es una obligación contar los granos como, por ejemplo, los frijoles, porque los pesamos. No los contamos, los pesamos. Right? Let's go with the next one. Mass nouns. Ahora, estos los pronombres de masa o volumen pueden ser contables y no contables. Como por ejemplo, el transporte público. Nosotros podemos contar cuántos buses han pasado en, por ejemplo, si ustedes están en la parada de buses y no llega el bus que ustedes están esperando, pueden contar cuántos microbuses, cuántos buses pasaron. Pero ¿Sabemos específicamente la flota de buses que hay en el país? No, right? We don't know how many buses there are in the whole country. So, it's a mass noun. Or, we don't know how many cars are in the country. But you can count how many cars that are in your neighborhood, for example. Or, you can count how many motorcycles are in your neighborhood. But, in general, we don't know how many motorcycles that are in the country. We don't know how many cars are in the country, or we don't know how many buses that are in the country. But you can count it only, and if only you see it, right? Or for example, furniture, los muebles en general. If they are from your home, you can count them. But if you go to somebody else's home, you don't know how many for uh, how many. Chairs, ¿do they have? How many beds do they have? You don't know how many, um, any furniture they have, right? Los muebles pueden ser contables y no contables, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en su sala, how many couches there are? En la sala de nosotros sabemos cuántos sillones hay, pero por ejemplo en la casa del vecino yo no sé cuántos hay, right? O en general en un edificio que son en masa, en volumen, ¿right? No sabemos cuán, qué, qué tipo de uh, muebles tiene ese lugar. Entonces son no contables porque no conocemos la información. Igual con el cabello. Lo del cabello ya lo voy a explicar más tarde porque estos son eh, con pronombres contables irregulares, ¿right? Porque son contables y son no contables. Pueden ser las dos cosas. Ya voy a explicar eso más tarde. Also, natural phenomena. Such as sunshine, snow, rain, weather, uh, etc., those are uncountable, right? Los fenómenos naturales son no contables. And I'm going to give you an example. For example, in the news, when the guy from the weather starts explaining if, if it has rained in the country, they don't say there has been one rain in the country. They say the liters or the milliliters um, that it rained. Sí. Por ejemplo, el, el, la persona del clima en las noticias no dice ha caído una lluvia, dos lluvias o tres lluvias, sino que dice los mililitros de agua que han caído. Right? Porque la lluvia en sí no se puede contar. No podemos decir una lluvia, dos lluvias. Right? O no podemos decir eh, un, una nieve, dos nieves, tres nieves. Right? Also, let's go with the next one, states of being. A qué se refiere a eso? States of being se refiere a cómo estamos. Puede ser físicamente o emocionalmente como dice en la parte de abajo, right? Feelings. For example, sleep, stress, childhood, anger, happiness, enthusiasm, courage, right? We cannot count any of them. No podemos contar ninguna de ellas. O o sea, de contarle sí, porque ya me salió alguien chistecito diciendo, pero es que sí puedo contarlo, pero que esté correcto es otra cosa. <laughs> y tienen razón, pero gramaticalmente hablando no podemos decir, tengo un sueño, tengo dos sueños, tengo tres sueños, ¿right? O tengo un estrés, tengo dos estrés, tengo tres estreses, ¿right? We cannot say that. It sounds funny, by the way. Se escucha bien chistoso, por cierto. So, but we cannot say any of them. No podemos decir... Tengo un enojo, tengo dos enojos, tengo tres enojos, right? Son cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, el gas ya de último, right? Gas we cannot count gas. Uh, the only way for you to count it is if you uh, put it in a container, such as oxygen, air, um, the propane, right? El gas propano, right? No lo podemos contar porque lo contamos solo si están en un recipiente, right? So, so far, do you have any questions, guys? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿O sienten que voy muy rápido? No. Are you sure? No, teacher, excellent. Okay. All right, then. Bueno, esto como les digo, no es que solo estos existen. Estos son mm. los más comunes. Mm. All right? Les voy a mandar una lista de, de más ejemplos, pero estos son los más comunes. All right? Well, in that case, let's continue. Now, what is the grammar behind countable and uncountable nouns? ¿Cuál es la gramática detrás de todo esto? Como les dije, en español solo tenemos una palabra, cuánto. Pero en inglés se dividen en how much para uncountable nouns and how many for countable nouns, right? How much, no contables. How many, contables, right? Ahora, también tenemos these and these. These we use it for countable nouns. This we use it for uncountable nouns. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación? Es mínima, pero hay una diferencia entre estos dos. Se lo voy a señalar, permítanme. La diferencia entre este y este, o oh, voy a ponerle de otro rojo, de otro color, pero. Es de que el que está en azul la i de this es un poquito más alargada. Por ejemplo, no es lo mismo decir this en rojo a this en azul. Si se fijan, es mínima la diferencia, pero ahí está. This corto es THIS. This un poquito más largo es these. No sé si se, se escucha la diferencia, es mínima, pero ahí está. Yes, Vienen un poquito callados hoy, ¿verdad? <laughs> so, yeah. Sí, un poquito A bit, yes, just a bit Don't worry, no se preocupen Pero quisiera saber si se escucha Si se entiende un poquito Cansaditos, la diferencia Cansaditos, cansados nada más Yeah, I know, I know yeah. Es más que comprensible ahorita a las nueve de la noche Pero gracias por estar aquí <laughs> All right. pero sí La diferencia es mínima, pero ahí está This, corto These, un poquito más largo. Alright? Awesome. These, largo, es para contables. These, corto, es para no contables. También podemos utilizar many. Many se utiliza solo para los contables, right? Porque ya establecimos que esa es la palabra para los contables. Ahora, la otra que es un poquito más fácil cuando hablamos de plurales. A lot of es para plurales. Y se puede ocupar para ambos. Para contables y no contables. Por ejemplo, el agua que no es contable podemos decir a lot of water. Pero también si hablamos de lapiceros podemos decir a lot of pens. Si se fijan, lo bonito de esa palabra para plural es que no importa si es contable o no contable, la pueden usar. All right? We also, si quieren decir algo negativo, siempre van a ocupar much y many, pero solo van a agregarle el not al principio. Not many. Not much. Right? Pero eso es solamente si quieren decir que no hay tanto de una cosa o de otra cosa. right? Ahora, ¿cómo expresamos cantidad para los no contables si ya, ya dijimos que no se puede contar? Entonces, ¿cómo se hace para decir si algo es plural o si algo es singular? Tenemos la información ahí abajo. To express an amount of an uncountable noun, you must use other words. Tenemos que utilizar... Otras For example, we already mentioned that information cannot be counted. Right? So if we say we have plural de información, we say some information. Pero si se quieren, re uh, sorry. Pero si se quieren referir algo en singular, por ejemplo, de información, dicen a piece of information. Right? Also, some clothing. Si es plural, one item of clothing, two items of clothing, right? Some equipment, a piece of equipment, two pieces of equipment, right? Some water, right? Y como es líquido, no podemos decir a piece of water, sino que referimos, como es líquido, nos referimos al contenedor en donde está el agua. Puede ser en una taza, puede ser en un vaso, en una botella. in uh, un huacal, etc right some water a cup of water two glasses of water three bottles of water right so you refer to the container specifically right Nos referimos al contenedor específicamente see ¿sí? so this is how you expressed i'm sorry how you express an amount of an uncountable noun right some for plural a piece of One item of, and the container, right? Si es que queremos hablar en singular. Antes de que nos movamos a la siguiente slide, ¿hay alguna pregunta? Okay, then, in that case, let's continue. Entonces continuemos. Ahora, lo que les decía anteriormente, hay pronombres contables irregulares. ¿A qué, se ¿A qué me refiero yo cuando les digo regulares? Es que son irregulares porque pueden ser contables y no contables al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál dependiendo del contexto? Alright, so as it says there, some nouns can be both countable and uncountable nouns, right? Now, room, for example, has two meanings. Uh, the one that is countable is when we refer to a room in a house. Right? Room tiene dos significados Uno que es contable y el que no es contable El que es contable es cuando nos referimos a una habitación en una casa Ese es contable porque, por ejemplo, en sus, en sus casas Ustedes pueden contar cuántas habitaciones tienen Okay, my house has one room My house has two rooms My house has three rooms Four rooms, five rooms, six rooms, etc., right? Eh, cuántas habitaciones tiene su, su casa. Como son contables, podemos utilizar números para referirnos a ellas. Porque estamos hablando de habitaciones. Room puede significar habitación y puede significar espacio también. Por ejemplo, si estamos hablando del espacio de un lugar, cuánto café algo en un lugar, eso es no contable, porque no podemos contar el espacio. Por ejemplo, yo no puedo contar el espacio en mi habitación, pero digamos, puedo medir cuánto, eh, cuánto mide, valga la redundancia, mi habitación. Pero el espacio en general, solo podemos tener una idea, pero no podemos saber, por ejemplo, cuánto espacio hay en el patio, cuánto espacio, no podemos decir hay un espacio, hay dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. Right? So, if it's related to space. For example, if you say, there isn't much room in this place, it is uncountable because it's referring to a space, right? Si, sí, room, ya dijimos, tiene dos significados, habitación o espacio. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Es de que si me estoy refiriendo, yo le digo, I have one room in my house. Tengo una habitación en mi casa. I have one room in my house. Me estoy refiriendo a habitaciones. Pero si yo le digo, I don't have much room in my house. No tengo mucho espacio en mi casa. Ahí me estoy refiriendo al espacio. All ¿right? So far so good con la palabra room. Recuerden que en inglés la mayoría de palabras tienen dos, tres, cuatro, cinco significados. ¿right? La única manera de saber cuál es cuál es del contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la palabra room? Alright, then, ya le puede hacer preguntas mm, para saber okay. si están ahí, ¿de ¿verdad? <laughs> Bye, Alright, let's continue with the next one. Let's continue with hair. Hair can be countable and uncountable. And how, like the presentation says, it depends how you use it. El, uh, el cabello puede ser contable y no contable, pero depende a qué se refieren ustedes. Because if you refer to your whole head, it's uncountable, because I don't, I don't know how much hair I have in my head, right? Porque si nos referimos a nuestras cabezas, yo, por ejemplo, no sé cuánto cabello tengo en mi cabeza, right? Because I haven't counted it. Because it's not necessary to do it. But if you catch one thread, que por cierto, thread significa mechón de cabello, thread or strand, strand of hair, Significa mechón de cabello. For example, this, this strand of hair. If I count how much I have, I have what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hairs. All right. Si yo me agarro un mechoncito, digamos que tengo, los puedo contar. Porque estoy refiriéndome a un mechón de cabello. Right? Pero si me refiero a toda mi cabeza, no sé cuánto cabello tengo. Right? ¿Cuál es el no contable? ¿Y cuál es el contable? A ver quién me puede decir. The strength is countable. Mm-hmm, mm-hmm. Y el no contable? Hair. Hair. Perfect. So, hair, hair. no countable. That's correct. Thank you, Heidi. So, hair, like in my head, it's not countable because I don't know how much hair I have. But a strand of hair, it's countable because I can count how many strands of hair I have. Right? Pero si me agarro un mechoncito, Yo sí puedo saber en ese mechón en específico cuántos cabellos hay, right? Por ejemplo, les he, les he puesto dos acá. There is a hair in my soup. This refers to only one strand of hair and is countable. But if you if you say he or she has a lot of hair, this refers to a mass of hair and is considered uncountable, right? Por ejemplo, cuando van a los salones de belleza o a los barberos a cortarse el cabello, right, le hacen a veces el comentario de que oh, usted tiene un montón de cabello, pero no le dicen usted tiene mil cabellos, no, right? They just say you have a lot of hair, right? Because they're not there to count here. they're just there to say those things, right? Any questions with the word hair? ¿Alguna pregunta con la palabra cabello? Now then, okay, let's continue. Vamos a continuar entonces. Cool. So, and the last word, business. This is also a regular noun, an uh, uncountable noun, I'm sorry, because it can be both. Puede ser ambos. ¿Cuándo vamos a saber cuál es cuál? Cuando la única manera que va a ser contable la palabra business, it's when we are referring to, for example... Uh, An entrepreneurship, right? Cuando nos estamos refiriendo a un emprendimiento. Eh, no sé si if you remember, during the quarantine, there were a lot of entrepreneurships that people started, a lot of business that people started, uh, such as deliveries, such as selling food, selling drinks, right? Durante la cuarentena, surgieron un montón de negocios. Um, eh, negocios de entrega de comida, entrega de, um cualquier producto, right? Hoy le traen casi que cualquier producto a su casa o a su lugar de trabajo, um, because it's it's uh, that's how business have developed. And but that is contable. Ese es contable porque nos estamos refiriendo a un negocio en específico, right? Bueno, no sé si ustedes tienen vecinos que pusieron negocios de comida. Se refiere al negocio. I am planning to start a new business, right? Estoy planeando comenzar un nuevo negocio. For example, my sister. She started one business during quarantine. She started selling uh, masks, and she started selling soaps, uh, oils—for example, ex essential oils, uh, clothes such as socks, such as uh, what else did she sell? I don't—I don't remember. But she started selling a lot of things, so she started a new business during quarantine. And like her, a lot of people did. Y como ella, un montón de personas más hicieron eso. Entonces, como estamos hablando de un negocio, por ejemplo, así, ese es contable, porque yo puedo contar un negocio, dos negocios, tres negocios, cuando me refiero a este tipo de emprendimientos, ¿right? Un negocio, por ejemplo, el de la señora que vende tortillas, that is a business, ¿right? Or the person that sells food, that's another business. Uh, the person that sells drinks, that's another business, ¿right? Now, when... The business will be uncountable. Cuando la palabra negocios va a ser no contable. Cuando estamos hablando de cosas o asuntos que no conocemos. For example, if I say he is going to Paris on business. Él va a París de negocios. Cuando decimos de negocios es que no sabemos cuál van a ser las actividades que esta persona va a hacer en París. No nos vayamos tan lejos. What if I have to go to Santa Ana on some business. So you will say, she oh, she's going to Santa Ana on business. You don't know what I will do in Santa Ana, but I am telling you that I am going on business. Right? No sab ustedes digamos, si yo tuviera que ir a Santa Ana a hacer un trabajo o lo que sea, enseñar, whatever. Pero no les cuento, ustedes solo van a decir, she's going to Santa Ana on business. Ella va a Santa Ana de negocios pero como no saben exactamente qué voy a hacer, entonces es no contable, right? Or for example, when you're referring to your money, o por ejemplo cuando usted, cuando ustedes se refieren a, a a cómo ustedes gastan su dinero, por el el segundo ejemplo me refiero que dice, I will take my business as elsewhere, right? Because it means that this is an uncountable and it means that I will um wait, no puedo ver la pantalla, that I will take my custom to another shop, for example, las personas que dicen, no sé si han escuchado alguna vez esto, pero que dice, um, ya no voy a volver a comprar aquí, me voy a ir a otro lado. Right? <laughs> when you receive, when you receive a, a bad service anywhere, right? They will say, I will, I'm taking my business elsewhere. So if you're a specific, uh, if you're talking about that, it means that you will take your purchases to somewhere else, right? Quiere decir que sus decisiones de compras ya no lo van a hacer ahí sino que en otro lugar. y esos también son business. puede significar eso también. sus decisiones de compras. right. or, for example, the last, the last, um, the last example that says he studies business at school. this is uncountable because they are referring to a university career. right. este es no contable porque se refiere a una carrera universitaria. right. You cannot count how many business they will teach him or her, all right? So I'm going to send you a lot of um, other exceptions uh, through WhatsApp so you can have them. Estos solo son un par de ejemplos. No quiere decir que solo estos tres existen. Hay muchos más. Y se los voy a enviar por WhatsApp, okay? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? <coughs> No questions? All right then. Are you sure? Tan seguros? Yes. <laughs> ok then, les creo. All right, now, contables are a little bit easier to recognize. Los contables son un poco más fáciles de reconocer because generally uh, are items that you can touch, right? Generalmente los contables no es que siempre. But generally some cosas que podemos tocar, right? For example, there are things that, that we can count, such as pens, right? We can count pens and we can have one, two, three, four or more pens, right? So I just brought a couple of examples as I said. It's not only these, there are a lot of them, but solo les traigo los más comunes, right? For example, things that you can count. Count, I'm sorry. Dogs, you can count dogs, cats, animals in general You can count people in general Men, women, right? Uh, you can count bottles You can count boxes You can count litter, counts, I'm sorry, littles You can count coins, notes, dollars Cups, plates, forks Tables, chair, suitcase, bags uh, Headphones, computers You can count eyes etc. Right now, talking about dollars, um, el dinero puede ser contable y puede ser no contable. ¿A qué me refiero con esto? If we say the word money, si decimos la palabra dinero, la palabra dinero es no contable, uncountable. Pero si nos referimos a bills, such as dollars, coins, etc., si nos referimos a eso en específico, eso es countable. ¿Por qué? Because money in general, we don't know how much money there is in the world. El dinero en general, no sabemos cuánto dinero hay, eh, eh, cuánto dinero existe en el mundo. Right? So it's uncountable. But if you're referring to bills, dollars and coins, si nos referimos a billetes como los dólares, los quetzales, las libras, eh, lo que sea, esos billetes sí se pueden contar. Las monedas yeah. sí se pueden contar, ¿right? Pero el dinero en general no se puede contar. Le voy a poner un ejemplo. Um, the money from the Federal Reserve or any bank. We don't know how much money they have. Right? Por ejemplo, el dinero de la Reserva, de la, ¿cómo es? El Banco Central de Reserva. Nosotros no sabemos cuánto dinero hay en el Banco Central de Reserva. O nosotros no sabemos cuánto dinero tiene el Banco Agrícola. O cuánto dinero tiene el Banco Scotia Bank, el Banco Cucatlán. Porque como es desconocido, entonces es no contable. Right? La un, las únicas personas que saben cuánto dinero hay en estos lugares son o los encargados de las bóvedas o el sistema, eh, la superintendencia del sistema financiero, right? Only them, only them they know how much money there is, but us mortals, nosotros los mortales, <laughs> no sabemos cuánto dinero en estos lugares. But if you go into your personal bank account, si van a su cuenta de banco personal, allí sí pueden saber cuánto dinero hay porque es su cuenta de banco, right? Let's say that it get into my bank account and I have $1.03. That I can count because it's my $1.03. Por ponerles un ejemplo, right? Si entro a mi cuenta de banco y veo que tengo $1.03, ese se puede contar porque yo estoy entrando a mi cuenta de banco y estoy viendo cuánto dinero hay ahí, right? O por ejemplo, si ustedes salen a la calle y se ponen el dinero en la bolsa o en su cartera o, o donde sea, Ustedes saben cuánto dinero andan ahí Because it's your money it's, uh, Those are your bills, those are your coins Right, it says Sus billetes, sus monedas son suyas Entonces saben que cuánto dinero hay Pero por ejemplo, si usted se encuentra Si yo me encuentro a Neida en la calle Yo no sé cuánto dinero anda ella Right Because it's money Entonces la palabra money It's uncountable Si nos referimos a billetes, monedas O lo que sea Así más específico, eso sí son contables. Okay. No sé si se nota la diferencia entre los dos. Porque el dinero es otro irregular, que es y no es. <laughs> right? Yeah. So I can say, I have enough money on my account to buy something. Yes. Uh, I can say, two, I have $100 on my account. That is correct. You can say both. Mm -hmm. right. Yes. Right. Awesome. ¿Alguien más? This one. Yes, go ahead. Sí It was no question. Bueno, <laughs> no hay pregunta. Yo me All right. Okay. This this is a funny topic actually. Es un tema un poquito divertido porque es como que nos comenzamos a pensar, all right, sometimes in Spanish is a bit easier, right? Uh, but not always. Solo son una parte del español que es que es fácil, guys. Si nos podemos hablar de todos los tiempos en español que existen, es más fácil en inglés, right? So, this is the only part in Spanish that is easy. Esta es la única parte en español que es fácil. Pero con la práctica va a ser yeah. igual de fácil que en español. Ya van a ver. Now, I got some examples for you. For example, countable nouns, as I mentioned before, can be singular and can be plural. Right, for example, if I'm talking about my dog, I can say that my dog is playing, right? But if I'm talking about several dogs, I can say my dogs are hungry or my dogs are playing. See, ¿Sí? los perros, como dijimos, que son animales, los animales en general se pueden contar. Puedo decir que mi perro está jugando o si tengo más de un perro puedo decir mis perros están jugando, right? Now. If they are, because we also say that countables, uh, we use a and a and when it's singular, right? Ya dijimos que los contables utilizamos los artículos a y a n. ¿Cuándo vamos a utilizar el a -N? Cuando la siguiente palabra comienza en vocal. Y solo a cuando la siguiente palabra comienza en consonante. No sé si se recuerdan de esa parte. Yes? ¿Sí? I think so. All right. So, if you want to say what an animal, what a dog is, I'm sorry, you may say a dog is an animal, right? A dog is an animal, right? Como a, utilizamos a porque la siguiente letra de la palabra que la palabra que sigue es comienza con consonante, entonces se utiliza a. Si la siguiente palabra comienza con vocal, se utiliza a n. All right? A dog is an animal. Let's continue. Now, see the M, Oh, okay. Creo que escuché mal entonces. So, another example using a and an. Definitely. For example, um, an elephant Right, porque como comienza con vocal, a cat, right? A cat, an elephant, a turtle. Si hablamos de animales, por ejemplo, a an eagle, right? Si es vocal, utilizamos a n. Si comienza con consonante, utilizamos solo a. Mm -hmm. A Cat mm -hmm. and elephant. Um, mm -hmm. Digamos en español. Yes. is just for animal. No, in general. Es en general. Por ejemplo, este A, podemos decir that we use it when the next word starts with a consonant. La palabra en general, no necesariamente animales. Como, uh, mm -hmm. Teacher, quiere decir de que A y A se usa como A y A, uh, in, ¿verdad? Como so, A y in. Eh, cuando estamos diciendo, describiendo algún artículo, digamos, uh, one apple o an apple. That's correct, no, but it, would, it will always be. No, así es. Pero, digamos, como es manzana, Siempre se va a decir an ah, apple. In apple. An apple. Y la otra es a, um, a pear, digamos una pera. A pear, that's correct. Pear. Ex exacto, porque como ah, a n, exacto, a y an. Esos artículos son en general para cualquier palabra. Aquí estaba poniendo animales porque era el ejemplo, pero es para palabras. Ajá. Ajá. Por ejemplo, la A, solo la A, es si la siguiente palabra comienza con un consonante. Por ejemplo, uh, pears. Ahí lo vamos a poner aquí. Pears, comienza con consonante. Um, quiero ver tangerines, que son las mandarinas. Tangerines. Pero table también. A table. A chair. Right? Etcétera. Puede ser cualquier palabra que comience con consonante. A N, we use it mm -hmm. when the next word mm -hmm. starts with a vowel. Right? For example, elephant, apple, um, let's see, eagle. Quiero que otra cosa comience con vocal. ¿no les ha pasado que cuando se comienza quieren pensar en algo en específico no se les ocurre nada? Ahorita me está pasando a mí. Quiero ver. Eagle, elephant, apple. Um. Orange. Orange, thank you. <ríe> yes. <ríe> Déjamelo ahí porque no me acuerdo de nada más. Right? So, <laughs> yeah. So, la, la, perdón, la clave está en que ustedes se fijan cómo va a comenzar la siguiente palabra. Es la, la siguiente palabra vocal, o sea, a, e, i, o, u, vamos a utilizar a, n. Si no es ninguna de esas, solo va a ser a. ¿Alright? a, a, per, a, tangerine, a, table, a, chair. Pero si la siguiente palabra comienza, y puede ser verbo, puede ser auxiliar, puede ser adverbio, puede ser lo que ustedes quieran. Pero si nos estamos refiriendo a algo específico, puede ser an, elephant, an, apple. An eagle, an yeah. orange. Mm -hmm. Es como por ejemplo en español que digamos la i y la e, right? Y, y estuvo bien. Eh, no sé qué e información, right? Si la siguiente palabra comienza con i, no decimos i e información, sino que decimos e información, right? Es el único ejemplo que encuentro que, se, que, es, que tiene la misma función en español, right? Funciona exactamente lo, con lo mismo. Le va a entender la gente si dicen a elephant? yes, le va a entender. Está correcto, no, no está correcto, pero siempre le van a entender. Lo correcto es utilizarlo así en la forma gramatical, alright? Okay, any other question before we move on? Alguna otra pregunta antes de que continuemos? No. Okay. No, teacher. Awesome, then. Let's continue. All right. So, if we want to refer to singular, si sigamos siempre con lo singular, right? When a countable noun is singular, we must use a word like a, an, the, my and this, right? Si la siguiente palabra es singular, tenemos que utilizar artículos, perdón, o una palabra como a, a, and, the, the, my, and this. Right? I want an orange. No se dice I want orange. Porque la diferencia sería que si yo digo I want an orange and I want orange, es que I want an orange es quiero una naranja. Y si digo la otra es, quiero naranja. Right? It makes sense at some point. Tiene sentido hasta cierto punto, pero no está correcto gramaticalmente. Right? Porque se escucha raro, no sé si ustedes lo escuchan raro también. Si yo le digo, si yo le digo a Neida, Neita, quiero una naranja. Y si le digo, Neita, quiero naranja. En español cometemos ese error, right? Pero no está bien. Because we have to be specific to what we want, right? Tenemos que ser específicos en lo que queremos. Or for example, if I ask, what is my bottle? No digo what is bottle. Right? Si yo quiero preguntar a dónde está mi botella. Porque estoy hablando de mi botella. Pero si solo digo a dónde está botella, doesn't make sense. Right? No sé, no, no tiene no tiene sentido decir dónde está botella a decir dónde está mi botella. Sí o no? Right. Okay. Yes, aunque sea un. Uh -huh. Díganme por favor. Me siento solita ahorita yeah. <laughs> no thank you. Right. <laughs> yo ya llorando no <laughs> yeah, yo <laughs> Yeah, I know, I know it's money. Creo que solo yo, creo que solo yo estoy alegre. <laughs> <a> <Yeah. risa> le voy a pasar las energías posesivo, así. Then? Yes, es correcto, correcto. Son posesivos, right? El my, por ejemplo, el my es posesivo. Or this. Pero cuando son contables, tenemos que Si son singulares. Si son singulares, es obligación que ocupemos cualquiera de esos cinco. Ahora, si es plural, ahí. No se ocupa. All right? Cuando es plural, no se ocupa ninguno de esos cinco. No utilizamos a, a, n, the, my, and this. Solamente se dice la palabra. ¿right? For example, I like oranges. No digo I like the oranges. Porque ahí sí está malo. Porque es plural. Los cinco de arriba solamente es cuando nos referimos a una cosa singular. Pero si nos vamos a referir a dos o más, ya no se utilizan. Right? i like oranges bottles can break etc now también tenemos otras cuatro palabras cuando hablamos de plural so we can use some and any with countable nouns for example i got some new do i got some dollars right have you got any pens uh, we can use few and many as well with countable nouns such so as yes, i've got a few dollars i haven't got many pens some and few significan lo mismo es sinónimo uno del otro any en en many podrían ser hasta cierto punto sinónimo uno del otro porque many es el que utilizamos para los contables right so so far is there any question alguna pregunta hasta acá okay all right awesome bueno Hoy como la clase quería no quería partir lo de los contables y los no contables porque sí era necesario que se viera la diferencia entre ambas. Así que mi promesa para mañana es darles más tiempo para práctica. Lo que vamos a hacer aquí ahorita es practicarlo entre nosotros si están de acuerdo, porque solo son 10 minutos. And I don't think in 10 minutes you can practice. That much. Y honestamente no creo que en 10 minutos logremos practicar todos. So, I don't know what you say. If just for today we practice, all of us practice, and tomorrow I give you more time to practice. Uh, in groups. No sé si están de acuerdo de que solo por hoy, esos últimos 10 minutos los practiquemos todos juntos, y ya mañana les doy más tiempo. Eh, les, yeah. Ajá, les podría dar. Un poquito más de 40. Ok, awesome. Sí, porque casi no vamos a hablar en 10 minutos en los grupos, ¿right? Y no voy a alcanzar a verlos a todos también. So, in this case, es más, esta paginita es la que vamos a hacer mañana, ¿sí? So, the point of doing this was that you had to count how many and how much of the following items are at your home or neighborhood, right? Era contar qué tantos de estos eh, siguientes artículos ya sea ahí en su casa, ya sea en su casa, perdón, o, o en su colonia o en su vecindario donde viven, ¿right? So, lo que, y aprovechemos estos 10 minutos para explicarles algo. So, we can also make questions, ¿right? Podemos hacer preguntas con esto. Las preguntas comienzan exactamente con how many, how much. Right? So, if you want to ask something, if it's a countable noun, the question starts with how many. Si quieren hacer una pregunta y ya saben que eso que van a preguntar es contable, la pregunta va a comenzar así: How many plus the item you are asking and the complement? And question mark. For example, how many TVs are in your home. Right? Si es contable, how many beds are in your home? How many cars are in your neighborhood? Oops. Ah, no iba bien. Neighborhood. Right? Si se fijan, comienza con how many Luego lo que queremos preguntar y luego el complemento. Que el complemento es exactamente como una pregunta en presente simple. Right. A qué me refiero con esto es de que si queremos especificar más. En el complemento podemos decir esto. To be, right. En complement. To be más complement. Si quieren ser más específicos con la con la fórmula. Y esta exactamente misma fórmula es para los no contables. Right? La única diferencia es que vamos a cambiar el many por cuál? Much. Much perfect. So how much plus the item plus to be plus complement plus question mark. Por ejemplo, How much? Ah, uh, quiero ver los ejemplos. How much? How much? Coffee? How much? Yes. Um, coffee, you said. Co Se le yeah. oh, Okay, awesome. How much coffee are, um, is there in your home? Right? Uh-huh. Uh uh-huh. How much coffee is there in your home, or puede ser how much coffee do you have at home? Mm -hmm. Cualquiera de las dos puede ser. Mm -hmm. How much coffee is there in your home? Perdón, aquí es at at your home. How much coffee do you have at home? Right? Puede ser cualquiera de las dos. Mm -hmm. Vamos a hacer un ladito de esto. Right. So, ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a, a trabajar solo con estas preguntitas que hemos hecho acá. So, who can tell me who would like to share? No es necesario que me las respondan todos, pero a quién le gustaría compartir cualquiera de estas preguntas que voy a hacer. So, how many TVs are in your home? Se puede decir there is y there are, right? There are two televisions in my house. Awesome. Thank you, Neida. Anybody else? ¿Alguien más? There are four TVs in my house. Cool. That's amazing. There are four TVs in her house. Awesome. Just one more person. Una persona más. There, there are, uh, the, excuse me, teacher. There is one television in my house. Awesome, thank you. So, if you see, there is for singular and there are for plural, right? Perfect, thank you. Let's go with the next one. How many beds are in your home? There are five beds in my home. Thank you very much. So she said there are five beds in her home. Who else? There are four beds in my house. Perfect. Thank you. There are four beds. Cool. House, Just one more? There are seven beds. Cool. So there are seven beds in your house. Amazing. Alright, let's go with the next one then. How many cars are in your there neighborhood? Are in there are three beds in my home. There are three beds? Awesome. Thank you, nathan Alright, let's go with the next question. It says, How many cars are in your neighborhood? In this one, it's not necessarily you give me the exact amount. En esta, no es necesariamente que me den. Like, eh, cuántos carros exactamente hay en su vecindario porque pueden que haya un montón y no por ejemplo yo no pongo atención cuántos vehículos hay pero díganme un número en general how many cars are en your neighborhood <coughs> en el vecindario In La Colonia. Hmm. You don't have a neighbor. It's not necessary that I have an exact number. There are 15 cars. There are like tw 20? 20? 20. 20? Awesome. 20 cars. Someone said teacher. It is, uh -huh. it is In my block, it's is, it is in the 8 car. 8 cars. Cool. Yes. Awesome. Thank you, Heidi. Who else? Teacher, uh, I can say uh, there are some cars. Yes, you can. There are some cars. When, for oh. example, you don't know exactly the amounts. For example, in this case, right, que mm. no conocemos exactamente la cantidad, podemos decir eso. There are some cars in my neighborhood. Mm -hmm. Okay. Yes. All right. Let's go with the uncountable then. So, how much coffee is there at your home? Do you like coffee, by the way? Le gusta el café. I love coffee. I, I like so much. <laughs> yes, me too. <laughs> I like coffee. Yes. Mm. So, how much coffee is there at your home, or how much coffee do you have at home? I hate that. Coffee. You hate like coffee? Why, Miguel? No, I'm just kidding. Hi, <laughs> uh, <I'm> Michael. <laughs> <laughs> no, don't worry. Uh, but do you like tea? Yes. All I right. Like tea, yeah. tea and uh, milk. milk. Awesome. And tea with milk. Have you tried it? What? Have you tried tea with milk? ¿Ya probado el té con leche? No. I recommend. It. No, no todos los tests funcionan, pero <laughs> no, no me voy a revolver el de manzanilla ejemplo, con leche. <laughs> yes, no, no. Uh, black tea, el té negro con leche, súper rico. Es más, oh. no estoy haciendo promoción porque nadie me está pagando por esto, pero el té chai es bien rico y el té chai es té oh, negro yes, yes, con yes, leche. Too. Yes, so it's amazing. I mm -hmm. recommend it a <laughs> Yes. So, do you have tea at your home, Miguel? And if so, how much tea do you have? Uh, there, there are. Uh, uh, una caja. a box. A box. Ahí está, perfecto. There is a box mm -hmm. of tea. Amazing. Mm -hmm. So, all right, so that's it. If you see, this is exactly what I want you to do tomorrow. Esto es exactamente lo que vamos a hacer mañana. Mañana, no se preocupen, vamos a ver un review de todo, todo, todo lo que hemos visto hoy. All right. no exactamente todo, pero exactamente de lo que hemos uh, de lo que de las preguntas, right? Because questions are the ones that are a bit uh, a bit complicated. Son las preguntas son como cómo se va a hacer y, y, y cómo se va a responder. Así que eso es lo que vamos a ver mañana. Just before we go, ya le voy a ahorita terminando la llamada les mando la presentación, all right? Y todos los otros documentos que les mencioné. But before we go, I don't know if you have any questions. Antes de que nos vayamos, ¿hay alguna pregunta? No. No. questions. All right. But if you do, pero si las tienen, por favor mándemelas. Si ahorita no se acuerdan y durante el día de mañana se acuerdan, mándenlas. All right? Yes, it's possible. I have so many questions, but after real your information. No problem. <laughs> All right, awesome then. I'm happy to hear that. So I'm gonna send that to you right now as soon as I I finish the call. And if there are no questions, thank you so much for joining today. Even though it was Monday, you were here, so I'm happy that I got to see you again. And I hope to see you tomorrow, guys. Take care. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Take care. Thank you very much. Bye, partners. You're welcome. Good. See you.